se los dije ayer, hay un pleito muy enconado, hay un pleito muy enconado, entre Anaya y MIT, o los que patrocinan a Anaya y los que patrocinan a MIT, están peleándose por el segundo lugar. Entonces, en una encuesta aparece en segundo Anaya, en otra MIT aparece en segundo. Nosotros estamos de 20 a 30 puntos arriba. Entonces, ellos es como en el béisbol, cuando hay una paliza, cuando se está ganando 20 a 0, pues el equipo perdedor pues va a sacar la carrera del honor, o sea, la carrera que de la honra. Eso es lo que están haciendo, ya. Ya no. No es no es presumir, pero vi una encuesta ayer, después del debate, que dio a conocer Riva Palacio, una encuesta telefónica. Traigo 53 puntos. Y el segundo lugar, que no voy a decir quién es porque no voy a ayudar ni a uno ni a otro, que sigan ahí compitiendo. El segundo lugar, 26%. O sea, es 2-1. 2-1. ¿Cómo va el cuidado de las casillas? Los gobernadores, se los dije ayer, antier, los gobernadores están muy callados, no se están pronunciando, no se están comprometiendo a defender el voto y están metidos haciendo campaña y utilizando dinero del presupuesto. No en todos los casos, pero sí, la mayoría está involucrada en el proceso electoral. Me refiero a los gobernadores. Estoy esperando que se pronuncien y que se comprometan a respetar el voto de los ciudadanos y que no hagan fraude electoral, que no utilicen dinero del presupuesto. Y voy a estar muy pendientes de todos, del comportamiento de los gobernadores. Y si ellos utilizan recursos y compran votos y de esa manera hacen fraude electoral, lo voy a denunciar, aunque yo sea presidente electo, porque tiene que haber democracia en México. Ya casi todos ya definieron. Hoy envié un mensaje a simpatizantes de Morena y de la democracia para que los que quieran cuidar casillas todavía se pueden inscribir hasta el día 18, hasta el lunes. Entonces, que asistan, que vayan a las oficinas de Morena y que se apunten. Ya tenemos prácticamente toda la estructura de defensa, pero queremos reforzarla. Entre más representantes de casilla se tengan, mejor, porque se van a defender los votos. ¿Cómo? ¿Que Jiménez de Prío no tiene relación? Sí, sí, sí. Sí, es una empresa de la familia, no tiene nada que ver Jiménez de Prío con Odebrecht. Esa es una calumnia de MIT. Está muy desesperado. Es igual de mentiroso que el canallín. ¿Usted no había
Ya ayer di mi opinión sobre eso. Es una guerra sucia, están desesperados, siguen las llamadas telefónicas, llamando a todos, diciendo de que somos un peligro para México, pero ya la gente no les cree nada. Oiga, no funciona a todos. Para evitar las desgracias por la asignación directa de obras, ¿usted llamaría al Congreso a que modificar la ley para evitar ese tipo de asignaciones directas? Sí, pero la asignación directa, cuando se hace de conformidad con la ley y no hay corrupción, no existe ningún problema. ¿Usted sí se mantiene en esa postura? Yo me mantengo en que se conserve la ley de obras como está. ¿Todavía a usted le preocupa que intenten un fraude? No, es que, por ejemplo, en el caso de Veracruz, hoy aparece una encuesta cuchareada del Universal, con todo respeto. Eso sí calienta, ¿va? Oye, pero estoy hablando de los de arriba, de los machuchones, no los que están aquí, no de los de aquí. Los de aquí son de primera, pero lo tengo que decir, los de arriba siempre han estado con Yunes. Acuérdense que en el Universal sacaron lo de esta señora Eva Cadena. Entonces, los directivos del Universal son muy amigos de Yunes. Entonces, hoy le hacen el favor a Yunes, cucharean una encuesta en donde supuestamente el hijo de Yunes está arriba de Cuitláhuac, y no es cierto. Cuitláhuac está más de 10 puntos arriba del hijo de Yunes. Pero yo entiendo estas cosas, ¿no? Más que se pasan de lanza, pues. Licenciado, para que lo último fueron peluches y panqueques de AMLO. ¿Le molesta esto? ¿Cómo? Lo último fueron peluches y panqueques de AMLO. ¿Le molesta? ¿Qué sigue? No. Estamos bien y de buenas. Estamos muy bien. Ahora sí que pateando el bote. Ya es cosa nada más de esperar. El día primero nos vamos despacito, poco a poquito. Como la canción, esa es la que vamos a bailar el día primero. Despacito, poco a poquito. Don Andrés, ¿cómo va a recuperar la industria petrolera? Ayer dio algún movimiento. Vamos a recuperar la industria petrolera, la industria eléctrica. Se va a recuperar a México, porque el país está inmerso en una grave crisis económica, social, política, de inseguridad, de violencia. Es muy preocupante. Se esmeraron estos corruptos tecnócratas del PRIAN en destruir a México. Pero vamos a lograr el renacimiento de México entre todos. ¿Usted qué dice esto de patear el bote? ¿Cree que sus adversarios ya se resignaron a perder la contienda presidencial? Ya. Anaya y MIT ya se resignaron. Ya lo saben. Pero están esperando que pueda haber un milagro. No, se dan los milagros. Solo con un milagro gana Anaya o MIT. Solo con un milagro. Ya ni siquiera con un fraude. ¿Existe el milagro? En política sí. En política tiene que ver la virtud y la fortuna, que es la suerte. Entonces, existen los milagros. ¿Y qué milagro tendría que pasar para que ganara Anaya o MIT? A su consideración, claro. Pues no lo puedo decir porque la gente me quiere mucho y yo los quiero mucho también. Y me están protegiendo desde arriba. Y me está protegiendo la ciencia. Nada más eso puedo decir. Sí, en todos los estados hay pruebas, en la mayoría de los estados, de los gobernadores están haciendo campaña. Señores, ¿están acusando? Sí, hay muchas demandas ya interpuestas, pero los del INE, los del tribunal, se hacen de la vista gorda.
es realmente lamentable. Se pierde el tiempo. Señores, están acusando a su candidato a gobernador en Tabasco de fraude inmobiliario. Esto es otra caída. No, ahora lo van a acusar de todo. Están acusando a todos, están desesperados. No va a pasar nada. Gracias. Gracias. Bueno, amigos de Archivo Digital, este fue la entrevista con el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en su visita a Colima. Aquí se dieron cita los militantes y simpatizantes del candidato presidencial impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia. En este momento nos están informando que es el último y único evento del candidato a la presidencia de la República. Así que ya sale del estado en ese momento para continuar con esta campaña proselitista. Amigos de Archivo Digital, con esto concluimos esta transmisión especial en directo como parte de esta cobertura informativa que le estamos brindando del proceso electoral 2018. Gracias, continuamos.